Alerta en el campo. Los productores agropecuarios nuevamente en alerta tras el anuncio que se hizo desde el gobierno nacional con la posibilidad de la suba de retenciones o ponerle cupo. Talleres en Círculo de Jubilados. Comienza este año y son varias las alternativas para quienes tengan la posibilidad de asistir a estos talleres que van a estar brindando en el Círculo de Jubilados de nuestra ciudad. Le vamos a estar contando todas las opciones. Escuelas barriales de fútbol comienzan ya en este año. Pipo Acoto hoy en el bloque de deporte junto a Armando Mariano va a estar dando la información precisa. Proyecto sello hecho en Río Tercero, desde el bloque de concejales del Frente Todos por Río Tercero, con una innovadora idea que volverá a ser presentada en el Consejo Deliberante para que se pueda lograr abarcar esta temática tan importante para la producción en nuestra propia ciudad. Jessica Pica presenta su libro a partir de una experiencia personal, jóvenes que se animan a la escritura, y vamos a estar compartiendo, por supuesto, aquí en Local Noticias lo que significa el ascenso a los gigantes en la propia voz de quien también puede tener acceso a la escritura de esta linda experiencia. Comenzamos de esta manera una nueva semana informándonos en esto que es Local Noticias en día lunes. ¿Cómo andas, Sole? Muy bien, Flavia. Aquí estamos después de un lindo fin de semana, de buen tiempo. Así que arrancando la semana con un cambio de tiempo considerable, pero aquí estamos recogiendo toda la información de lo que va pasando en nuestra ciudad y en la región también. Muchos aprovecharon el día lindo del fin de semana porque sabían que se venía lluviecita. Algunos han estado en otros lugares serranos, como dándole la despedida a las vacaciones que parece que no terminan nunca, y en otros momentos se convierte en verdaderos viajes de vacaciones, dar una vueltita por las sierras con mate en mano, por supuesto en los lugares, con todo el cuidado de los protocolos, viajes que son tan agradables por estar nosotros viviendo en Río Tercero tan cerquita de las sierras y también con muchas alternativas aquí en nuestra propia ciudad, en el río, en pleno centro también. Hubo mucha actividad cultural que la íbamos reflejando en las notas la semana pasada y bueno, y finalmente se pudo hacer todo lo que estaba pensado porque el tiempo sobre todo acompañó y la gente también. Muy bien, mañana muy fresquita, esta mañana nublado, fresco, con pronóstico de lluvia. Ya vamos a estar hablando del pronóstico extendido en el cierre de la edición de Local Noticias en la jornada del día de hoy. Pero bueno, estuvo muy agradable para trabajar, para ir de un lado para el otro, para las corridas. Se hace un poquito más ameno, convengamos, cuando está así fresquito. Tenemos el reporte que el municipio emite todos los días para la ciudad de Río Tercero con respecto a los posibles nuevos casos de contagio en nuestra ciudad. Veníamos en ascenso con 7, con 11 nuevos casos la semana pasada. Sí, toda la semana hubo casos positivos toda la semana pasada. Bueno, el fin de semana también no son tanto los testeos, por lo tanto siempre se visualiza una baja. Veremos cómo va a seguir esta semana. Y abrimos oficialmente la información con esta noticia, la repercusión que va teniendo los anuncios que se hacen desde distintas áreas del gobierno nacional en relación a la suba de retenciones, la posibilidad de que se suba las retenciones al agro o que se le ponga un cupo, porque de esa manera creen y se estipula podrían frenar la suba de los precios. No están de acuerdo los productores agropecuarios. La mesa de enlace hoy al mediodía tenía la posibilidad de reunirse para ver qué medidas tomaba. No quieren llegar al paro agropecuario porque no lo ven como una medida, pero de todos modos rechazan esta posición que se va teniendo con respecto a este sector, los productores agropecuarios una vez más en la mira, creyendo que de esta manera se pone fin a la suba de los precios y no es por este lado según ellos estipulan. Por eso fuimos en busca de esta apreciación por parte de Federación Agraria Argentina con filial en la ciudad de Río Tercero. Sí, la verdad que es lamentable. Más allá de si retenciones sí o no, es lamentable los dichos del presidente que nos quiere hacer cargo a los productores, digamos, de los precios de los alimentos, digamos, cuando en realidad los productores lo único que son es tomadores de precio. En ningún momento somos formadores de precio en lo que es el primer eslabón de la cadena, así que bueno, amenazan con subir las retenciones puntualmente del maíz y más que todo controlar el mercado con cupos, y bueno, eso es una
Eso es ya del pasado, o sea, eso ya se vivió con el anterior gobierno kirchnerista y en ningún momento solucionó nada, al contrario, lo que hizo fue lo que todos sabemos, que ha aumentado cada vez más. Al no fomentar la producción y al no tener una oferta, bueno, los precios aumentan. En vez de, como te digo, en vez de fomentar la producción para que haya una mayor oferta, y bueno, en base a tener una oferta y la demanda sigue siendo la misma, por ahí los precios se regularizan un poco más, al contrario, desincentivan totalmente la producción. Bien, bueno, en el rol de los productores agropecuarios es dentro de un eslabón, de una cadena, es participativo, pero no es determinante. Por eso el conflicto en este sentido, ¿cómo afecta a los productores con estas decisiones? Sí, exactamente, es lo que te planteo recién. O sea, el productor hoy es tomador de precio, tiene precio, por general se toma la pizarra Rosario. En el caso del maíz, por dar un ejemplo, hoy se están recibiendo entre 15 y 17 pesos el kilo por maíz de lo que producimos. Y si hoy uno va y lo compara con un kilo de polenta, la polenta hoy en el súper por menos de 130, 140 pesos el kilo no lo conseguimos. O sea, hay un desfasaje enorme ahí que el productor en realidad no influye, digamos. Así que, bueno, no sabe, uno por ahí trata de interpretarlo de distintas formas y quizás que es más algo político que realmente la medida de fondo, digamos. Bien. Es como que siempre nos están tratando de poner en la vereda del frente, cuando en realidad el productor sigue produciendo y sigue pagando, porque más allá del 3% ese que le quieren imponer, o sea, ya el caso del maíz, el sorgo, los otros cultivos pagan el 12%, el trigo también y la soja está de vuelta en el 33%, o sea, el productor siempre pagó, o sea, no es que. Y siempre se puso el país al hombro, digamos, para seguir produciendo. Bien. Hay gente que no comprende de qué se trata esto de las retenciones al agro. Mucho se habla, mucho se pone en la prensa. Generalmente cuando se habla del tema siempre es entre gente entendida. Y bueno, hay una gran parte de la población que quizás desconozca cómo se aplica la medida y cómo perjudica en este caso la economía de los productores. Sí. Como por ello digo, quizá la gente común tampoco no le tiene por qué interesar, digamos, porque en definitiva son números que entran en cada eslabón de la cadena. Pero bueno, en definitiva, el caso de la soja y el maíz, que es el que más se está hablando, tiene un precio internacional. Ese precio internacional está en dólares y bueno, y el Estado se queda con, en el caso de la soja, con el 33% de los $500, eso que tanto como que es récord, digamos, que ya hace como 4 o 5 años no se venía dando. De esos 500 y algún dólares que está hoy el precio internacional, se queda el 33%. De ese 33% lo que queda, al productor le pagan, no le pagan en dólares, le pagan en pesos y le pagan el valor del dólar, ni siquiera el dólar Banco Nación, es un dólar un poquito menos. Y, o sea, en realidad si uno lo hace, lo que te queda es ni siquiera un 30% de lo que vale realmente el commodity, digamos. Y después, bueno, todos los costos para producirlo están en dólares, o sea, los traducimos a pesos, pero están en dólares. Así que, bueno, por ahí no se entiende, genera cierta impotencia, porque uno, por más que trate de hacer todas las cosas bien, siempre te están mirando como que sos la parte opositora o la parte que está tirando para atrás el país, cuando en realidad el sector productivo es el que siempre está invirtiendo y tratando de sacar el país este adelante. Así que bueno, esperemos que el gobierno, bueno, que todos los argentinos le pagamos para que nos administren de alguna forma u otra, cambie la mirada y bueno, y nos puedan guiar para tener un horizonte hacia adelante, porque la verdad que esto no nos transmite nada, o sea, es totalmente una incertidumbre y bueno, y el sector ahora ya está a mitad de cosecha prácticamente y bueno, si te amenazan con lo que es los cupos, todo eso fue algo catastrófico, digamos, después. Ya esta campaña ya está definida prácticamente, pero para la próxima campaña, lo que es el trigo, se empieza a definir a partir de marzo y bueno, años anteriores se ha tenido que importar trigo, o sea, un país productor de trigo y que tengamos que importar trigo es una locura. Así que bueno, veremos qué transcurso en el tiempo y ojalá que no y que, bueno, que se busque fomentar la producción en vez de castigarla.
El Círculo de Jubilados ha comenzado sus actividades ya en este 2021 con múltiples propuestas para todos los gustos y también los salones, el lugar para jugar a las bochas, todo eso ya está activo y está esperando a que todas las personas de la tercera edad se puedan acercar y disfrutar de estos espacios y de estas actividades y sobre todo del encuentro de los vínculos que sostienen mucho en esta parte de la vida. Así que estuvimos allí conversando con su presidenta y vicepresidente para que nos cuenten todos los detalles. Y sí, realmente con muy buenas expectativas después de toda la situación del 2020, que hizo de que todas las actividades estuvieran detenidas y demoradas, pero bueno, ahora se han comenzado a desarrollar una serie de actividades que vamos a tratar de comentar en esta nota y sobre todo hacer conocer este ámbito que quizás para mucha gente todavía no tienen claro dónde estamos y qué hacemos, qué funcionamos, ¿no? Pero si me permitís, quiero aclarar algo que es una cuestión de concepto. Este es el Círculo Social de Jubilados Activos y Pensionados de Río Tercero, porque muchas veces se lo menciona como de Barrio Norte, pero en realidad Barrio Norte por una ubicación geográfica, está sobre la calle Fournier y bueno, el salón sobre la calle del Carmen, pero pertenece a toda la comunidad, está abierto a toda la comunidad, yo creo que de Río Tercero y la zona. Así que bueno, todos aquellos que tengan alguna inquietud, todos aquellos que les interese saber de qué se trata y qué es lo que se hace, que tienen las puertas abiertas para llegarse. Esther, y con los talleres que comienzan con mucha fuerza y muchas actividades para toda la gente a partir de marzo. Sí, tenemos los talleres ya aceptados por la municipalidad, va a empezar los primeros días de marzo. Tenemos unos 9 talleres, ya desde, te digo, de cocina, que es tai chi, de repostería, de folclore, de danzas rítmicas, de gimnasia rítmica también, de costura. Tenemos un señor que nos ha alquilado el salón grande, un profesor para Zumba, así que estamos bastante, bastante completo en cuanto a los talleres. Lo que sí estamos esperando, ¿no es cierto?, que tengamos la apertura de ADOP, que eso sería también muy importante, pero bueno, eso yo creo que todavía vamos a tener una demora. Pero pronto va a ser también, pronto va a ser también. Así que, bueno, lo importante en lo que yo quiero recalcar es que la gente tiene que venir a conocer, ¿no es cierto?, la institución, porque hemos tenido esa sorpresa, que hubo gente que ha venido todos estos días atrás en la cual no conocían la institución. Se quedaron sorprendidos por todo lo que se puede hacer, se debe hacer, ¿no es cierto?, y que no se hizo. En cuanto tenemos viajes que hemos tomado la comisión como referencia en poner a que los socios tengan menos la cuota, lo que salga en cuanto al viaje sea menor, porque el socio merece, ¿no es cierto?, tener menos costo. Así que esa es la diferencia. En cuanto a los viajes, el que no es socio va a salir lo que la empresa pide y el socio va a tener su diferencia. Eso también es muy importante recalcarlo. Así que bueno, tendremos que seguir esperando y aguantando a ver qué pasa con todo esto. Mario, bueno, ¿cuál es la función social? Podemos hablar de este espacio para rescatarlo, para recordar un poco a la gente también. Bueno, más allá de lo que decía Esther, ¿no es cierto?, con la mención de todos estos talleres, es para que la gente adulta encuentre un espacio donde pueda desarrollar sus actividades, su sociabilidad, digamos, estar con otros pares compartiendo alguna de estas experiencias, ya sea de cocina, repostería o, por ejemplo, tai chi, que es meditación, ¿no es cierto? Y aparte todas las opciones que se ofrecen de atención médica, que son varias, con lo cual hay un, llamémosle así, un combo de opciones para que la persona que tenga algún tipo de necesidad se llegue y encuentre acá una solución a eso, ¿no? También hay que reconocer de que
El círculo dispone de un espacio físico importante, hay dos salones, uno más chico y otro más grande para eventos que, bueno, justamente a raíz de esta situación pandémica del año pasado estuvieron inactivos, pero ya se empiezan a hacer actividades ahí. También hay una sede social, ¿no es cierto?, que está tercerizada, donde se atiende a aquellas personas para compartir una tarde, un mediodía o a veces cenas inclusive. Hay dos canchas de bochas que ya la gente que habitualmente asiste las conoce y participa. Y bueno, una serie de entretenimientos más, lo cual se hace viable que se puedan compartir momentos de esparcimiento, de distracción, de charla, jugar a las cartas, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es lo que se trata de hacer conocer, por lo menos que la población, que la comunidad conozca de que hay esta alternativa. Bien. ¿La gente puede venir a inscribirse en estos días? Sí, siempre las puertas están abiertas, tenemos la, podemos decir con orgullo que se están incorporando socios nuevos, con lo cual eso significa mucho para la institución, porque aparte de ser un ingreso económico va creciendo la cantidad de gente que participa. Y no solamente el hecho de integrar el círculo, sino a veces, quienes quieran hacerlo, traer propuestas, traer alternativas, traer necesidades, ¿no es cierto?, para que, bueno, después la comisión en su momento lo analice y determine la viabilidad para llevar adelante otras cosas que todavía no se están haciendo y que posiblemente la comunidad lo necesite. Bueno, la peña, tenemos una propuesta para hacer una peña el día 6 de marzo, ¿no es cierto?, a las 21 horas, donde puede concurrir la gente a retirar la entrada, ¿no es cierto?, ya para esta semana ya van a estar en venta, ¿no es cierto?, así que le pedimos a toda esa gente que quiera concurrir a escuchar un poco de música, que lo haga, ¿no es cierto?, que vengan. Y antes de terminar esta nota quisiera agradecerle a mi equipo, porque sin mi equipo que yo tengo en este momento yo no podría llevar adelante todo esto. Es un equipo en el cual tenemos mucha unión, coincidimos en cosas, hacemos reuniones semanales y así que yo estoy para ellos y ellos están para mí, que es lo que mucho agradezco eso. Novena patronal y solemnidad de Nuestra Señora de Lourdes. Todos los días, hasta el 11 de febrero, podés seguir las celebraciones desde el canal 555 del servicio de Riotel TV. Todos los días, a las 7:30 horas, a las 12 horas y a las 20 horas, el rezo del Santo Rosario y a las 20:30 horas, la Santa Misa. Compartimos vida. Compartimos comunidad. Poné el canal 555 y unite a las celebraciones. Puedes pagar tus servicios en la cooperativa. Desde www.riotel.com.ar ingresa a consultas y pago de comprobantes. Date el alta como usuario para poder ver tu estado de cuenta. Desde tu cuenta bancaria, identifica el código de pago electrónico en tu factura y paga ingresando a la web de tu banco. También podés adherir los servicios de la cooperativa al resumen de tu tarjeta Platino. Para mayor información, debes dirigirte personalmente a la entidad. Podés instalar la aplicación de Mercado Pago y pagar la factura de la cooperativa, tan solo escaneando el código de barra de la factura. O podés también pagar tus facturas en forma presencial en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo,
Supermercado Luconi, Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con toda la actividad del deporte, que hay mucha en esta jornada de lunes. Si usted me permite, quiero agradecer muchos saludos que he estado recibiendo. Bueno, hoy a través de la radio estoy cumpliendo 27 años con mi programa Mi Amigo el Deporte, que estamos ahí de 18 a 19 en 90 Radio. Bueno, ya pasaron muchos años y gracias a todo lo que me han estado saludando. Y esta tarde, bueno, normalmente trabajando haremos el programa, ¿eh? Mucha actividad, estoy recordando, bueno, Marisa Terenzano haciendo de las suyas, nadando y ganando en su categoría, y realmente las felicitaciones porque, bueno, sigue participando y sigue ganando y nos sigue haciendo quedar muy bien. Guillermo Guerrero anduvo con el tema también del triatlón en San Luis, hay una buena actuación con otro río tercerense. En las próximas horas vamos a estar charlando con él. Bueno, el tema de los fierros en todo lo categoría que usted diga, motocross, automovilismo, karting, rally, todo como siempre, los ríos tercerenses haciéndonos quedar tan, pero tan bien, ¿eh? En el tema del fútbol no hay buena noticia. Lamentablemente un tercer caso positivo de coronavirus dio en un jugador de Atlético Río Tercero. Es el tercero y es por eso que no va a participar esta noche. Yo creo que todo el campeonato de lo que tiene que ver la Copa Ciudad Río Tercero, esta noche es en Casino, se va a desarrollar un solo partido que lo hará Casino con el Deportivo Independiente. 38 jugadores se van a hisopar entre el día de hoy y mañana para ver esto que lamentablemente apareció y, bueno, los ha comprometido. Y me parece una muy, pero muy buena decisión porque, bueno, estaban ahí con todas las dudas y ya son tres casos, estuvieron practicando, estuvieron todos y no juntarse con lo otro equipo. Reitero, 38 son los jugadores que van a ser hisopados y, bueno, seguramente si los quedan positivos y los demás van a estar tranquilos y poder comenzar a fin de mes el campeonato. Ojalá que no se repita. Si tenemos imágenes ahí del tema del básquetbol, 9 de julio, partido amistoso, había jugado el próximo viernes con Barrio Parque, había perdido ahí nomás y anoche también sobre el final con un cierre espectacular le ganó a Barrio Parque, que es un gran equipo. Por supuesto, todos estos partidos por ahora se están jugando sin público, ojalá, se está esperando la habilitación para el campeonato porque si no en lo económico se va a poner muy difícil. Me da la impresión viendo el partido anoche que no van a depender tanto como en otra oportunidad de Martín Melo, ¿no? Si bien anoche jugó bien Martín, marcó 12 puntos, el Tato Torres que volvió fue la gran figura y también goleador con 20, no desentonaron el Chico Rosso, no desentonó Gerlero, el pibe Sarmiento que es uno de los refuerzos que llegó, bien, bien, se nota lo que se ha preparado ya hace varios meses, 5 aproximadamente, 9 de julio, con una pretemporada que nosotros estuvimos siguiéndola muy de cerca y realmente muy, pero muy afilados. Tiene un ritmo realmente espectacular, hay que aguantarlo, no lo pudo aguantar y en el último cuarto la gente dirigido por su técnico y ha ganado un lindo partido y seguramente se vendrá algún amistoso, faltan ya 3 semanas y se viene el campeonato. Así que felicitaciones a la gente Deportivo 9 de julio. Vamos a ir a lo que tiene que ver con el fútbol. Comienza el tema del fútbol barrial a través de la municipalidad. En todos los barrios hay un técnico. Se va a venir un interesante campeonato. Esto organizado por la municipalidad. Pero Elvio el Pipo Acoto, que está dirigiendo el Monte Grande, pero también coordina todo el fútbol, charlamos con él. Bueno, Pipo, comienza la actividad con la Escuela Barrial de Fútbol, estás coordinando, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Armando. Sí, por suerte, bueno, ya se arrancó esta semana, así que están todos los barrios muy contentos, ya que el año pasado no se pudo hacer esto por el tema de la pandemia, así que ahora están todos muy entusiasmados, muy embalados para organizar y empezar a que los chicos hagan esto, el deporte tan lindo que es el fútbol, y bueno, y un poco la necesidad también, porque todo un año parado, la verdad que necesitan también los chicos hacer deporte, y bueno, estamos todos muy contentos, así que vamos a tratar ahora ya organizar el primer encuentro entre todos los escuelas barriales. Qué lindo, ¿no? Y vemos grandes valores, se ven lindos partidos, lindos goles, y algunos pibes que ya pintan para los clubes, ¿no? Y esa es un poco la idea, que de ahí surjan y vayan los chicos a los clubes, la verdad que sí, que algo muy lindo, uno hace muchísimos años que está en esto y algo que lo pone muy contento cuando ve que los chicos se ponen esa pecherita, ese pantalón, así que
y juegan como tenemos previsto ahora hacerlo dos veces al mes, así que estamos todos muy entusiasmados, así que la idea ahora el 27 ya organizar el primer encuentro, así que vamos a tratar de que salga todo de la mejor manera. Monte Grande, todo listo como siempre. Sí, sí, ahí están los chicos siempre esperando y preguntando cuándo se comenzaba todo esto, así que bueno, ya hay muchos barrios que también están los profes muy entusiasmados junto con los chicos y los padres de los barrios, así que ahora tratar de trabajar y que salga lo mejor posible, y está todo previsto para el 27 ya organizado con la municipalidad y la cooperativa en organizar estos encuentros que es algo muy lindo para todos, así que, y verlo contento a los chicos, eso es lo que más contento le pone a uno. Suerte. Gracias, gracias a usted. Con la doctora Silvina Cisneros, quien es la secretaria de Salud del municipio de la ciudad de Río Tercero, estuvimos hablando acerca de la realización de los hisopados y los PCR, cuáles son los lugares indicados para que la gente pueda acudir cuando tiene síntomas y en qué modalidad se realizan para que tengamos en cuenta cómo funciona aquí en nuestra ciudad. Bueno, nosotros hemos decidido que durante todo el verano, principalmente hemos visto la experiencia de los países, por ejemplo, en donde ha venido la segunda ola de COVID, como es Europa, Estados Unidos, en donde ya esto lo han vivido, ¿sí? Y lo que todos los infectólogos insisten y los científicos es decir, que se dejó de hisopar. Por eso nosotros no dejamos de hisopar durante todo el verano. Entonces, nosotros dividimos lo que es la atención, de lo que es atención primaria en las salitas, con los controles, con las vacunas, con los controles del embarazo, ¿no? De las personas que no tienen síntomas de COVID, y abrimos los salones comunitarios como febriles, en barrio Escuela, en barrio Cabero y en barrio Monte Grande, que siguen haciendo los hisopados durante todas las mañanas. De 8:30 a 12 están haciendo los hisopados. ¿Quiénes son las personas que pueden ir a hisoparse? Todas las personas que tienen sintomatología o que han estado en contacto o por ahí, si son adultos frágiles, es muy importante que si han sido contacto estrecho, que nos comuniquen a la Secretaría de Salud para que nosotros mandemos a un profesional a hacérselo a sus casas. Es un... Como todo en la Argentina, los recursos materiales y humanos son finitos. Entonces, en estos momentos en donde tenemos pocos casos, nuestros médicos están saliendo de vacaciones. Y es lo que nosotros queremos, que descansen para esperar una segunda ola. Entonces, que la gente sepa disculparnos y sepa esperar, porque a veces tienen que esperar porque por ahí si sale una urgencia, el médico que está hisopando va a la casa de un adulto mayor, que siempre hacemos los controles de las personas de mayores de 60 años, entre el cuarto y el séptimo día le vamos a hacer una o varias visitas a su domicilio para ver cuál es su estado de salud, porque esta enfermedad quema etapa en muy poco tiempo, más en los adultos frágiles. Entonces, todas las personas que tienen sintomatología o que sepan de que son contacto estrecho pueden ir a los centros hisopadores y es totalmente gratuito. De acuerdo a cómo es las características de su situación epidemiológica y de la sintomatología, ahí los médicos deciden o hacer un test de antígeno que es rápido, que en 15 minutos uno tiene el resultado, o si han pasado más de 7 días se hace la PCR, pero el recurso material es finito, entonces no nos mandan tanta cantidad de hisopos como para realizar para la gente que hace viajes. Entonces, por eso es importante que lo dejemos para las personas adultos mayores, los que tienen factores de riesgo y que son contacto estrecho o que están con sintomatología. Entonces, porque si no, se nos va a acabar el recurso y no vamos a tener para hacérselo a las personas que realmente necesitan. Entonces, si yo voy a hacer un viaje o me voy a operar, es importante que quizás haga estos estudios en la parte privada.
Desde el Consejo Deliberante, en el bloque precisamente de Frente Todos por Río Tercero, se vuelve a presentar esta semana un proyecto que ya habían dado a conocer, el sello hecho en Río Tercero, para incentivar que los productos hechos en nuestra ciudad puedan estar en punta de góndola en distintos supermercados, en kioscos, y de esta manera poder apoyar a este sector emprendedor en nuestra propia ciudad. Hace unos días presentamos, lo habíamos presentado el año pasado, lo hemos vuelto a presentar, este proyecto que se llama Hecho en Río Tercero, que lo que busca es generar un sello local, un sello productivo local, para todos aquellos quienes producen en Río Tercero y generan valor agregado y generan empleo en Río Tercero. Nosotros creemos que claramente hay que darle una señal de apoyo a todos esos emprendedores, a todos esos productores que vienen peleándola, que el año pasado fue un año muy difícil y que este año tiene que ser el año de priorizar también la reactivación económica y reactivar todo esto que es lo que hace mover la economía local. Y creemos que a través de este instrumento que es hecho en Río Tercero, que es un sello productivo local que pretendemos que se instituya por ordenanza, se dé las posibilidades, se facilite a las dos puntas de ese ovillo, a quienes producen y a quienes comercializan, en un mismo canal para que puedan comunicarse, para que puedan tener la cercanía que en algunos casos ya tienen, pero que exista la posibilidad para que, por ejemplo, productos de Río Tercero lleguen a las góndolas de los supermercados de acá. ¿A través de qué? ¿A través de una imposición? No, claramente nosotros no creemos en la imposición. Nosotros creemos en un régimen de incentivos para que tanto kiosqueros como supermercadistas, es decir, desde aquel pequeño comercio de proximidad como aquel supermercadista que tiene una gran superficie, vea las ventajas de tener dentro de su comercio, dentro de su espacio donde comercializa, una góndola donde estén señalizados todos los productos que son hechos acá. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda decidir libremente entre un producto que viene de afuera, que es producido en otro lugar, y un producto que es producido en Río Tercero. Nosotros claramente sabemos y entendemos que a la hora de comprar, el vecino va a elegir siempre el producto que es hecho en Río Tercero, porque sabe que de esa manera no solo que está satisfaciendo su necesidad, sino también le está dando una mano al otro, le está dando una mano al vecino. Así que muchas veces por ahí tratamos de cuidar aquellas fábricas, aquellos emprendimientos que generan muchos puestos de trabajo. En este caso estamos tratando de privilegiar y de cuidar aquellos pequeños emprendedores que generan 1, 2, 5, 10 puestos de trabajo, que hay muchísimos en Río Tercero, que hacen parte de una economía, en muchos casos formal y en muchos casos informal, que también hay que encauzarla, porque nosotros en el caso de los productos alimenticios lo que planteamos es un trabajo en conjunto con bromatología para hacer los controles municipales pertinentes, para que toda esa producción tenga también un encuadramiento desde el punto de vista de bromatológico en el caso de que se trate de productos alimenticios. Y en el caso de productos no alimenticios, que haya visibilidad. Qué lindo sería que, por ejemplo, uno tenga la posibilidad. Hablamos de los kioscos y de los supermercados, pero también hablo de los lugares donde, por ejemplo, venden marroquinería. Que uno tenga la posibilidad de elegir entre una cartera que viene de afuera, o de China, o de Hong Kong, o carteras hechas en la ciudad, en Río Tercero, incluso cartera de cuero. Estamos visitando algunos emprendimientos hermosos que hay en la ciudad y que, la verdad, generan también productos que están a la altura de cualquier producto que uno puede encontrar que viene de afuera. La verdad que hay mucho en Río Tercero y la idea nuestra es visibilizar esa producción, visibilizar todo eso que se produce acá, porque sin duda detrás de esa visibilización es sostener la economía familiar, en muchos casos es una economía familiar de subsistencia la que se asienta sobre el microemprendimiento, y en muchos otros casos se genera incluso puestos de trabajo. Así que la verdad creemos que es un proyecto que está bueno, que va a servir para reactivar la economía local, y que bueno, y que va a poner la tinta en algo muy importante que es la producción y el empleo, ¿no? Además, muchos riotercerenses nos enteramos de que existen estos productos en las ferias solamente, esporádicamente, contadas veces al año. Sí, lamentablemente por ahí no hay espacios donde se visibilice la producción, y eso es lo que tratamos de resolver. Nosotros sabemos que eso existe, la venta existe a través, por ejemplo, de redes sociales, los emprendedores están todo el día publicando, pero el alcance es limitado. Como vos bien decís, solamente tenemos que esperar por ahí una feria o algún lugar en algún evento excepcional para poder acceder a ello. Nosotros lo que decimos es, tiene que haber una estabilidad. En muchos casos esto pasa de hecho. Uno encuentra, por ejemplo, en los distintos barrios, comercios, pequeños kioscos
que tienen un lugarcito donde, por ejemplo, ponen el pan casero, ponen los pastelitos, ponen los alfajores de maicena, que son producidos por los mismos vecinos. Eso es una economía de solidaridad en serio, donde los dos colaboran y uno le ofrece la posibilidad de vender al otro. ¿Nosotros qué creemos? Que eso que ya existe, le demos un encuadramiento y le demos la posibilidad de que se visibilice, visibilice aún más. Porque en definitiva el que produce, el que tiene algo para ofrecer, el gran problema, como tiene un problema económico, el gran problema es visibilizar. Así que como vos bien decís, queremos hacer un trabajo en ese sentido. Novena patronal y solemnidad de Nuestra Señora de Lourdes. Todos los días, hasta el 11 de febrero, podés seguir las celebraciones desde el canal 555 del servicio de Riotel TV. Todos los días, a las 7:30 horas, a las 12 horas y a las 20 horas, el rezo del Santo Rosario. Y a las 20:30 horas, la Santa Misa. Compartimos vida. Compartimos comunidad. Poné el canal 555 y unite a las celebraciones. Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocabecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. ¿Cómo realizar el pago presencial de los servicios? A través de la Cooperativa de Promoción y Desarrollo. Podés pagar tus facturas actuales o vencidas en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo, donde también podrás imprimirlas si lo necesitas. O podés pagar tus facturas actuales o vencidas en Luconi Hermanos, teniendo en cuenta que allí no hay puestos para impresión de facturas. También podés pagar tus facturas actuales no vencidas en todos los locales. Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Desde Local Noticias, ahora estamos en diálogo telefónico con Carolina Moncada para hablar acerca de un proyecto, Córdoba va en bici. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un placer y queremos que nos cuentes de qué se trata este proyecto, a quiénes abarca y si estamos todos con posibilidades de poder hacer estos desafíos que plantean en estos días. Bueno, Córdoba va en bici es un proyecto que empezó a gestarse un poquito a principios del año pasado, con este tema de la pandemia, para que la gente tenga posibilidad de llegar a su trabajo, ya que también había paros de transporte, no se podía salir, y vimos que la bici era el medio más sano que teníamos para poder movernos. A partir de ahí fueron pasando un montón de cosas, empecé a liberar un poco el deporte y la bici, y yo volví a salir en bicicleta con mi hijo, y la verdad que un poco la base del proyecto tuvo que ver algunas palabritas que no correspondían cuando íbamos en la vía pública con mi hijo, siendo que íbamos por ciclovía. Y dije, algo tengo que hacer, quiero volver con mi hijo a casa, con mi familia. Y bueno, ahí empezó el Córdoba en bici, que invita a todos a que nos podamos subir a la bici, volver a casa y tengamos la posibilidad de elegir en qué queremos ir y venir. En cuanto a la seguridad vial, imagino que tiene una fuerte marca a la hora de poder invitar a quienes quieran sumarse a este desafío, de decir, bueno, probemos ir en bici en las grandes ciudades, a veces se nota muchísimo más
y en lugares no tan grandes, urbanísticamente hablando, el desafío no es tan grande. Carolina. Algo, ¿no? La bici empezó a crecer, la gente se empezó a animar, hay mucha gente nueva que no sabe respecto a las leyes o cuestiones de tránsito, y esto se da en ambos lugares, en ciudades chicas, en pueblos, en grandes, es como que el ciclista está mal visto, pero también es responsabilidad nuestra el respetar las leyes de tránsito. Nuestra idea es que la gente se sume al Córdoba en bici, que es la posibilidad de elegir en qué moverse, pero que sepa cómo moverse. No le podemos pedir todo al automovilista, al peatón y al motociclista. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte porque nuestro cuerpo es el paragolpe en esto. Entonces, es hora de empezar a cuidarnos y decimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Algo que quiero contar que es importante de parte del proyecto, también queremos demostrarles a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que no se necesita tanto dinero, tanto papelerío, tanta burocracia para hacer algo. Nosotros lo pudimos hacer. Y hay mucha gente que confía en nosotros. Y bueno, Laura, allá del Río Tercero, que es por lo cual empezamos esta movida de larga distancia. Bien. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la facilidad de quienes quieran, por ejemplo, adquirir una bicicleta, saber que el uso del casco es casi la salvación, podríamos decir, y bueno, cuántas veces implica un gasto o, bueno, a veces un ganchito podría ser también poder facilitar ciertos accesorios que son fundamentales para crear de alguna manera conciencia. Bueno, tenemos algunos problemitas técnicos que no estamos pudiendo escucharle bien a Carolina en este interesante proyecto que está relatando, más allá de lo que la pandemia va dejando, va educando a las personas como una situación límite, en este caso puso en movimiento y puso en marcha a quienes hoy están promoviendo este proyecto. Córdoba va en bici, que busca sumar adeptos, sumar también conciencia ambiental, que busca también que los municipios de las ciudades, de la provincia, bueno, que llegue también al Estado Nacional, distintas prácticas y facilidades para que las personas puedan de alguna manera hacer la opción, pero puedan garantizarle también la calidad de vida. Sol, es sí, muy difícil algunas medidas implementarlas, pero en otro caso uno quiere colaborar y cooperar con estas circunstancias y bueno, como quien dice, se encuentra con algunos palos en la rueda, bien tal hablando. Cual, y también hablábamos, Flavia, bueno, en un contexto nacional de tanta inflación, qué difícil se hace, porque está bueno poder promover el uso de la bicicleta. Pero en este tiempo de pandemia o en este tiempo inflacionario que hemos tenido en Argentina, las bicicletas es uno de los productos que más subió su precio, que el porcentaje más alto que tuvo. Entonces también es muy difícil adquirirlas hoy o elegirla como medio de movilidad. Creo bien. Que la tenemos a Carolina, podemos volver a intentarlo. Sí, sí, aquí estoy de vuelta. Bien, muy bien. Karen, ¿pudiste escuchar algo también de este pequeño comentario? Sí. La verdad es que todos los precios han subido muchísimo. Es una parte que nosotros, por supuesto, no la podemos manejar. Hemos trabajado, conversado muchísimo con diferentes bicicleterías y en todas también es la misma respuesta, ¿no? El tema de las importaciones. O sea, me estoy metiendo en algo que no es mío, pero sí. Que lo sabemos todos. El tema de las importaciones, todos sabemos que hay muy poca bicicletería que fabrica a nivel nacional. Bien. Todo viene de afuera. Entonces, realmente es muy difícil cuando vos ves los costos que, bueno, a mí en algún momento me han mostrado, traer una bicicleta es carísimo, los impuestos que se pagan son carísimos y entonces es difícil. ¿Qué está pasando? Sí, hay muchos bicicleteros y bicicleteros sobre todo que se dedican específicamente a esto, no sé si es nuevo, que están trabajando muchísimo. Entonces la restauración y el arreglo de las bicicletas también eso ha crecido, entonces ha ayudado, viste, a este rubro que también un poco se le preste más atención. Pero a la vez también no consiguen los repuestos porque vienen de afuera. Claro. Entonces es como que entramos en un círculo vicioso que sí. Es muy difícil de salir y es muy complicado. El beneficio que tiene la bici, bueno, subió la nafta. No usamos nafta nosotros, por lo menos. Entonces ya algo tenés. Bien.
Carolina, hablaban también la semana pasada en medios cordobeses sobre este requerimiento o ver cómo se incorpora el uso obligatorio del casco y se pedía también que en el momento de comprar una bici se compre el casco. ¿Se podría llegar a algún acuerdo con negocios, con parte del gobierno? ¿Cómo lo están pensando ustedes este proyecto? Mira, es bastante difícil porque de por sí la sociedad no está acostumbrada a que vos le digas ni siquiera, o sea, le decís de buen modo y muchas veces se molestan. Lo que nos gustaría es concientizar, no decirle ni a la bicicletería ni a quien compra la bicicleta cómo debe manejar, cómo tiene que manejarse u obligarlo. Tiene que ser consciente de cada uno. Si nos gustaría, por ejemplo, que las bicicleterías tuvieran alguna pista donde vendes una bicicleta y el ciclista, la persona que lo compra, se compromete a utilizar el casco. Si dice que ya lo tiene, bueno, que firme, que se comprometió a utilizar el casco. Sí. Porque la idea es que el bicicletero y el ciclista entiendan la necesidad y la importancia del mismo. Hoy yo venía en bici con mi hijo hasta Nueva Córdoba, hicimos 3,5 kilómetros cruzando el centro, me crucé mucha gente sin casco, de todas las edades, ¿no? Uh-huh. Y uno me dijo, tengo puesto un gorro, le dije, quiero creer que me lo decís a modo de chiste. Claro. Y otro chico se ofendió, uno de los que llevan comida en las bicis, se ofendió porque le hicimos el casco, pero es tu vida. Uh-huh. Entonces, la idea es que la gente se concientice, no obligarla. Cada uno, viste, tiene derecho a con su economía. Bien. Pero concientizar es importante. Caro, para cerrar, comentanos este evento que va a ser ahora en marzo, ¿no? Que nos une a Río Tercero con este proyecto. Sí, la verdad que a mí me emociona mucho, ya lloré un montón con esto, porque es muy emotivo y es muy importante. Necesitamos concientizar en la ruta, el cuidado del ciclista y el cuidado del ciclista mismo. Laura y su marido se comunicaron con nosotros a través de nuestro Instagram, porque habían visto la foto de Auca. Yo cuando vi la noticia, bueno, se te cruje el corazón, se te sale, más allá de que yo sea mamá, ¿no?, como persona. Y se nos ocurrió esta idea de unirnos, de unir por la concientización y para volver sanos, vivos a casa con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Y dijimos, bueno, ustedes hacen la mitad del camino, nosotros la otra mitad, nos vamos a unir en Despeñadero. Va a ser para nosotros un camino largo porque va a ser de tierra, así que tenemos como 4 horas de viaje. Invitamos a todas las familias que quieran unirse, que consideren que son capaces en bicicleta de hacer esas 4 horas. Uh-huh. En las cuales pararemos una vez y nada más, y tomarse todo el día. Pueden venir en bici, en auto. Invitamos a las familias de las personas también accidentadas y a las que hayan accidentado. Bueno, a todo el quien se quiera sumar, por supuesto, cascos, luces, hidratación, distanciamiento, todos los requeridos que vamos a mandar ahí en las redes. Pero estamos muy felices, la verdad que... Y Laura y su familia son hermosos, entonces también sabemos las horas de juntarlos. Gracias, Carolina, por este aporte, por poner en consideración todo esto que se viene trabajando, que muchos ignoran y que, bueno, hace falta la difusión y también ser claros a la hora de los criterios y los conceptos para que podamos entender de qué se tratan estos proyectos. Gracias por el tiempo dedicado a Local Noticias. Bueno, y si nos pueden seguir en el Instagram, necesitamos ser muchos más. Bien. para que nos podamos conocer entre todos y apoyarnos. Les agradezco infinitamente. Gracias. Gracias, saludos. Nos vamos ahora a compartir con ustedes sobre una joven escritora de Río Tercero que ha podido relatar, que ha podido escribir y contar sobre una travesía que hizo en Los Gigantes, en uno de los macizos más grandes de la provincia de Córdoba, y allí con toda esa experiencia la quiso volcar en un libro. Y no quedó solo en eso, sino también se viene otro libro, el segundo, de Jessica Pica. La idea surge, digamos, a través de un viaje que yo hago en el 2019, porque yo, bueno, gracias a una amiga que se llama Silvina Becerica, empiezo a hacer como, digamos, deporte. Y me encanta, desde ahí, del 2019, no he parado. Ahora hace poco, el 31 de enero, volvimos de San Clemente. Y bueno, me fui de trekking a Los Gigantes y había surgido la posibilidad de participar de un concurso literario. Que era, bueno, eran dos editoriales bastante grosas, que eran Puerto de Palos y Estrada. Pero bueno, de todos modos, no tenía nada escrito y quería arriesgarme a participar, pero bueno, sin tener nada para mandar, estaba como, viendo qué onda. Cuando volví del viaje,
Se me ocurre contar nuestra travesía por allá por los gigantes, que fue bastante complicada porque, bueno, yo físicamente no me entreno, no estoy yendo al gimnasio, ahora estoy viendo si esta semana empiezo. Entonces, bueno, se me complicaba un poco en ese sentido. Pero bueno, la pudimos hacer bien, la travesía entre todos, son aproximadamente 20 kilómetros. Y los gigantes es la segunda montaña más alta de Córdoba, así que era bastante bravo el trekking. Y bueno, nos fue bien a todos y como éramos un grupo de aproximadamente 11, yo soy muy fanática del fútbol, es algo, una gran pasión que tengo, se me ocurrió contar la historia de nuestra travesía como si fuéramos un equipo de fútbol. Y el profe Andrés Suárez, que es el profe que comandaba el grupo, digamos, hice de cuenta que era el director técnico. Y es muy loco que, bueno, creé la obra y me comuniqué con el grupo que teníamos armado de WhatsApp de trekking. Y mis propios compañeros del trekking querían leer la obra, entonces se la mandé a ellos. Y yo había usado nombres ficticios, si se quiere. Gracias a la autorización que obtengo de ellos, pude usar los nombres reales de ellos. Si bien no los expongo con nombre y apellido, porque es una cosa como que me tomo una licencia literaria, sí los nombres son reales, o sea que los nombres que menciono sí son de ellos en verdaderos, digamos. Así que eso le da como más contexto a la obra. Y lo que hice en la obra también, como para darle un poco más de sentido, es poner, también no es ponerlos ellos en imágenes, pero sí poner imágenes de una fotógrafa que nos había tomado fotos de los paisajes del lugar, que es un lugar hermoso, el que tiene la posibilidad de conocerlo, es un lugar muy lindo, y bueno, eso sí puse también fotos de los paisajes. Sí, ¿qué te gustaría que pase con este libro, con esta obra literaria? Bueno, ¿cuál es la proyección que tiene? Y me gustaría que, digamos, que como que la gente de Río Tercero se anime a leerlo, me conozca. Va a ser un libro breve, es un relato que aproximadamente va a tener 36 páginas, lo estuve viendo ya con la imprenta que me lo van a imprimir en Córdoba. Va a ser en tamaño revista y va a tener muchas ilustraciones a color. Y como yo soy, bueno, profe de lengua en secundaria, también estoy viendo con mis colegas docentes de una de esas llevarlo al aula, porque es una cuestión bastante linda que quedó para el aula. Y es bastante autobiográfico, si se quiere. Bueno, se viene otro libro, o sea, el impulso lo tomaste y ahora ya se vienen nuevas obras. Claro, sí, en realidad después de escribir este libro, soy muy fanática, quienes me conocen saben que soy muy fanática de Messi, le sigo mucho la carrera futbolística a Messi, le voy contando los goles, la asistencia, recorto el diario de récord de él y todo. Bueno, me asesoré con un abogado y usar el nombre de Lionel Messi es imposible. Pero bueno, basada en la vida de Messi, usé un nombre ficticio, que eso un poco te da, la literatura te da esas, digamos, licencias, si se quiere, ¿no? Es como jugar mucho con la ficción, me gusta. Y bueno, inventé otro libro basándome en la vida de Messi, como que soy la representante de él. Y tanto en el rol de la representante como en el rol del futbolista, bueno, quien me conoce va a encontrar algunas características de mi personalidad, digamos. Así que represento un delantero que va a ser... toda su vida futbolística la va a desarrollar en Boca, de la Argentina, pero se va a terminar retirando en Newell's, que sería el club en el que surgió Messi, así que tiene relación con él. Y bueno, ese libro es un poco más largo, ese va a tener como 130 páginas, y lo que sí me autorizó el abogado, así que lo voy a hacer, es usar imágenes de Instagram de los estadios del fútbol argentino, que están muy lindos, que también como que contextualizan la obra. Bueno, ¿estos libros se van a poder encontrar en algún momento en Río Tercero, adquirir? Sí, o sea, en principio para abaratar costos, porque por editorial es bastante caro, a través mío sí, yo tengo unos banners que hice promocionales de mis redes sociales, así que me contacten a través de mis redes sociales, de mi Instagram o de mi Facebook, y sí se van a poder adquirir. El primero, de hecho, es bastante barato, sale nada más que 300 pesos. El otro todavía lo estoy en proceso de tasarlo, pero calculo que no va a llegar a más de 1.000 pesos a lo sumo, porque tiene como... 130 páginas, entonces más largo, y bueno, por eso va a ser un poco más caro, pero son mucho más baratos que comprarlo por editorial, digamos. Novena patronal y solemnidad de Nuestra Señora de Lourdes. Todos los días, hasta el 11 de febrero, podés seguir las celebraciones desde el canal 555 del servicio de Riotel TV. Todos los días, a las 7:30 horas, a las 12 horas y a las 20 horas, el rezo del Santo Rosario. Y a las 20:30 horas, la Santa Misa. Compartimos vida, compartimos comunidad. Poné el canal 555 y unite a las celebraciones.
Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocabecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. Último bloque en Local Noticias con información de servicio. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Vemos el clima, cómo se va a estar ¿cómo comportando. ¿Cómo sigue en esta semana? Semana que estamos abriendo, esta segunda semana de febrero. En la previa de lo que del evento creo más importante de este mes o del mes que viene, que va a ser, Flavia, que las escuelas vuelvan a abrir. Estamos rogando que eso suceda. Estamos tratando de encontrar la información certera porque es mucha incertidumbre todavía desde los entes que deberían brindar eso, certidumbres o informaciones claras. Está costando muchísimo. Nosotros por aquí lo vamos relevando con directivos locales y todo lo demás. Pero hay mucha incertidumbre de si realmente las clases y también sobre todo la vuelta de los docentes, la organización de todos los horarios, de todo lo que va a implicar este modo nuevo de ir a la escuela, bueno, se resuelve en un poco más de 15 días, vamos a ver qué sucede. Y hay que poner en condiciones los establecimientos educativos. Sí, están todos muy deteriorados, Fla, después de un año con muchos problemas de humedad o de agua, o ni hablar de bueno, todo lo que tiene que ver con el jardín, con el pasto, bueno, todas acciones que deben llevarse adelante en poco más de dos semanas. Exactamente. Pronóstico, lluvia para hoy, para mañana también, con bajas temperaturas, bajas pero lindas, promedio, y aparte acordes a lo que son los días de lluvia, para que pueda subir finalmente la temperatura el día miércoles recién, con 25 de máxima y 14 de mínima. Linda musiquita para despedirnos. Nos vamos con música desde España. Melendi, nos vamos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Jamás miré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Prometo amor que solamente yo tengo en mi mente, vivirte una noche, porque no necesitaré más que un muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos que cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla, de la mano de quien vaya, si se ríe o si...